Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro programa semanal de Tarot y Espiritualidad. Mi nombre es Melissa Toledo, estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Soy terapeuta holística, tarotista y maestra de tarot y me gusta verlos, verlas semana a semana para charlar un poquito, saber cómo andan y, por supuesto, darles consejitos, darles guía, darles respuestas con tarot. ¿Sí? Hoy voy a estar haciendo preguntas y respuestas con tarot, así que vayan pensando su pregunta, vayan dejándola en el chat de la red social en la que estén, que a mí me llegan todos los mensajitos juntos, y en unos minutitos comienzo a responder. Vayan dejando desde ahora sus preguntas, porque a veces pasa que se me llena de preguntas el último ratito y no hago tiempo a contestarle a todo el mundo, ¿sí? Así que bueno, mientras van dejando su pregunta, mientras se van conectando, porque todavía no son las 21 horas, les voy a contar un poquito qué estuvo pasando en el cielo estos días, ¿no? Venimos de la luna llena, que fue el 8, con eclipse. Se sintió un montón. A mí, por lo menos, las últimas lunas llenas me vienen pegando como recreativa, enérgica. Pero bueno, con el eclipse yo siento que en general las personas con las que estuve charlando en la vida, en sesión, también están como, ¿no? Como un poco eléctricos, pero eléctricos de esa electricidad que te da esa descarga violenta, ¿no? Cuéntenme ustedes cómo lo sintieron, cómo sintieron esta energía, cómo sintieron esta luna llena eclipsada. Por favor, me interesa un montón leerlos. Ahora la luna está transitando por el signo de Géminis, ¿sí? Es una energía rápida, es una energía bastante favorable para el multitasking, para estar en muchas cosas a la vez. Para iniciar también, por ejemplo, a estudiar, si tenés algún examen importante o si tenés que tener una conversación importante, también esta luna es favorable. ¿Con qué hay que tener cuidado? Con estar dispersos, ¿no? Como tengo tan fácil el multitasking, quizás quiero hacer más cosas de las que puedo y termino no cerrando ninguna, termino no terminando ninguna, entonces cuidadito con eso. Cuidado también con hablar de más, con chismosear, con juzgar, ¿sí? No porque Géminis sea un signo tan juicioso, o quizás sí, sino por el hecho de que a veces hablar por hablar, ¿no? Y terminamos hablando de más, hablando de cosas que no nos corresponden, o que no sabemos, o terminamos juzgando, ¿sí? Es muy común. O yo por lo menos veo mucho eso en mi entorno, en el remis, en donde vaya, que la gente critica a otras personas. Ahora, vamos a tener cuidadito con eso. A estar atentos, ¿no? Porque a veces la energía se predispone para eso. El sol continúa en Escorpio. También quería hablarles un poquito de eso para que tengan en cuenta algunas cositas, porque se nos está terminando el año y después, a último momento, nos agarra la loca de querer hacer la limpieza energética, de querer arrancar el año renovadas, renovados, intencionar y todo, y queremos hacer todo junto a la vez. Entonces quería hablarles de eso, ya que todavía estamos en temporada Escorpio, y Escorpio, si hay algo que hace, es ir a la profundidad, ir a mirar de cara la oscuridad, nuestra sombra, lo que todos tenemos, porque todos tenemos luz y tenemos sombra, todos somos duales, todos tenemos polaridades. Entonces, en la temporada Escorpio está bueno ir a limpiar el sótano, ¿no? Está bueno hacer una limpieza energética grosa en casa para prepararnos también para fin de año. Porque qué mejor que recibir el año nuevo, despedir el año que se va y recibir el año nuevo con toda la ilusión que eso nos genera, ¿no? Año nuevo, nueva oportunidad,
oportunidad de crecer, de hacer las cosas distintas, de intencionar, de trabajar por nuestras metas, nuestros sueños. Entonces, tenemos que prepararnos energéticamente hablando, ¿sí? Entonces les decía, continúa el sol en Escorpio. Escorpio es el signo de la transmutación, de la limpieza, ¿sí? Otro signo que le gusta el orden, la limpieza, es Virgo, pero quizás más desde la estructura, más desde lo rutinario, desde sistematizar un poco procesos, ¿no? En cambio, Escorpio es como súper valiente, ¿sí? Escorpio no tiene miedo de ir a enfrentarse con su sombra, limpiar, barrer, cortar con relaciones y con cosas. Entonces, es un buen momento para justamente hacer limpieza energética nuestra, de nuestros chakras y de nuestra casa, para prepararla para recibir el año nuevo. ¿Por qué es importante? Es unos minutitos nada más que les quiero hablar de esto para que se lleven a modo informativo y ya empiezo a responder las preguntitas al tarot. Respondo, voy a estar respondiendo preguntas con tarot. Lo digo para quienes recién se conectan, que recién son las 9:03, así que me pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios de la red social en la que estén. Yo en breve comienzo a responder. Entonces, ¿por qué es tan importante realizar limpieza energética? Y sobre todo en estos momentos puntuales, ¿no? Como año nuevo, podría ser antes de un cumpleaños, podría ser en temporada Virgo, en temporada Escorpio, ¿sí? Son las que se me vienen más a la mente. O cuando te sentís mal, cuando te estás por mudar, cuando tenés que cerrar o iniciar algún proyecto importante de trabajo. ¿Por qué es importante? Porque en nuestra casa, obviamente, la vivimos, la ensuciamos, la limpiamos, la ordenamos, transitamos, nos alegramos, nos enojamos. Y si convivimos con muchas personas, probablemente también intercambiamos, discutimos cada tanto. Entonces, hay que limpiar nuestra casa energéticamente, ¿sí? Porque toda esa energía que nosotras, nosotros, nosotres emitimos y somos, tanto con lo bueno como con lo malo, se va quedando alojado en las paredes, en los muebles, en las cosas de madera, en donde hay suciedad, donde hay polvo, donde hay humedad, donde hay cosas rotas. Ahí se va alojando la energía de baja vibración que, a su vez, se acrecenta, ¿sí? Es como un círculo, ¿sí? Tienen que pensarlo como algo cíclico, como algo circular, ¿no? Yo, no sé, me enojo. Esa energía se desprende, se alojan las paredes y los objetos tienen energía de baja vibración que crece, ¿sí? Esa energía convive conmigo y me produce malestar y ahí yo tengo otra vez malestar y largo malestar y se alojan mis cosas y mis cosas a su vez desprenden malestar y es como todo cíclico real, realmente funciona así. Entonces está bueno que puedan hacer limpieza energética en sus casas, armonizarse ustedes también y empezar a vibrar muy alto, ¿sí? Es un buen comienzo, ¿sí? La limpieza energética nos da claridad, nos permite relajarnos un poco, nos permite encarar de otra manera las cosas, tomarnos las cosas de otra manera. Aparte, hay un montón de tipos de energía de baja vibración distintos, ¿sí? Según la zona de la casa, según el objeto, según lo que haya pasado, si es una entidad, si es energía estancada, etc. Entonces, muy importante ir pensando en realizar limpieza energética. Además, les cuento, detalle no menos importante, tuvimos la luna llena y la luna ya está menguando. Entonces, en la fase menguante, o sea, desde luna llena hasta luna nueva, es el momento ideal en el mes para realizar limpieza energética profunda. Ahora, si lo que querés es realizar una limpieza energética porque, no sé, querés iniciar algo, te vas a mudar, querés darle fuerza a un proyecto, te conviene más realizar la limpieza energética desde la luna nueva hasta la luna llena. ¿Sí? ¿Estamos? Me cuentan si les copó esta información, si les sirvió. En Instagram tengo un montón, y cuando les digo un montón,
es una banda de información que habla sobre limpieza energética, tipos de energía, qué es lo que hacen, cómo se hace, cómo pueden hacer ustedes la limpieza energética, ¿sí? Porque yo se las puedo realizar a distancia, pero también la pueden realizar ustedes con conciencia, con intención, con amor por su casa, ¿sí? Por su casa, por su vida, por sus seres queridos. Así que síganme en Instagram, mi Instagram es Luna Violeta Esotérica, todo junto. Pídense una chusmeadita para encontrar esa información y si no la encuentran, me la piden. Y también hay una guía en la parte de abajo en Instagram, en el sector guías, hay una guía exclusiva de limpieza energética donde está agrupada toda la información. Bueno, ahora sí, les voy a empezar a responder con tarot lo que estuvieron preguntando. Bueno, Valeria, hola bella, qué lindo verte. Gracias hermosa, gracias por estar del otro lado y por tu linda energía, por tus bellas palabras. Aníbal Valerio, quiero saber si alquilo mi casa en el verano o no. Bueno, Aníbal, vamos a ver cómo está la energía para que puedas tomar la decisión. ¿Sí? Te voy a sacar cartas para las dos probabilidades, ¿sí? Para alquilarla y para no alquilarla. Muy bien, entonces, para alquilar, para no alquilar, esto es algo que podemos hacer cuando ustedes tienen una duda, ¿sí? Entre un camino u otro o varios caminos, ¿sí? Ver cómo está la energía para tomar una decisión y ver cómo está la energía para tomar otra decisión. El tarot en sí no responde por sí o por no, pero sí podemos darnos una idea de lo que nos quiere decir, ¿sí? Por dónde va. Bueno, con respecto a la opción 1, que es que la puedas alquilar, yo siento que puede ser una buena opción, ¿sí? Porque las cartas te dicen algo así como que te lances, ¿sí? Y después, sobre la marcha, a ver, sobre la marcha vas viendo cómo te vas acomodando, si hay algo que tenés que ir arreglando, o mismo cómo se va acomodando todo, qué es lo que trae esto, por qué estás pensando en alquilarlo o no. ¿Necesitas el dinero? Bueno, hay algo ahí, obviamente, que te hace dudar. Por eso no te lanzas de lleno, pero el tarot te dice algo así como que te lances, ¿eh? Como que te lances, ¿sí? Como que sueltes al universo para que vengan la persona o las personas indicadas y que realmente si podés hacer este proceso sin expectativa, obviamente, con intención, pero sin expectativa, va a fluir, ¿sí? Y va a llegar esa gente ideal para alquilarte. Sí, pero bueno, es un proceso, como todo, es un proceso, es un proceso, es un proceso, debe ser de las frases que más repito. Pero es real, ¿sí? A veces se necesita como un paso a paso. Y con respecto a la opción para no alquilarla, yo siento que alquilarla te da un poco de miedo, quizás basado en anteriores experiencias. Quizás basado en que te gustaría hacer otras cosas o tener otros planes para tu casa. Quizás te gustaría ir vos a visitarlos. Eso es lo que yo siento. Pero siento que hay ahí como mucho de miedo, ¿sí? Como mucho de miedo, miedo que salga mal. Como que la mente te está jugando un poco en contra en este momento. Yo, sinceramente, me gustó más la energía para alquilarla, ¿sí? Es una energía más mandada, más fluida. ¿Sí? Que hacerle quizás caso a los miedos. Lo que tiene con los miedos es que puede ser tanto la intuición hablando, como puede ser la mente boicoteándonos. ¿Sí? Así que fíjate vos, Aníbal, ¿qué es lo que sentís? ¿Es tu mente o es tu intuición? Bueno, voy a continuar respondiendo.
Las invito a que dejen sus preguntas al tarot en los comentarios de la red social en la que estén y yo les voy a responder enseguida. Bueno, Valeria dice, consejito fuerte. Quiero soltar un laburo que siento que me está rompiendo por dentro. ¿Da para que lo deje? Ay, ya lo decís y me duele a mí. Esto de sentir que te estás rompiendo por ese trabajo. Porque me ha pasado en algún momento, hace ya muchos años, gracias al universo. Pero entiendo perfectamente lo que decís. Bueno, consejito entonces para Valeria. Vamos a ver cómo está la energía para que puedas dejar este laburo en este momento. Bien, voy a sacar unas cartitas y vamos a ver. Ay, bueno. Mira, Vale, si bien, como te decía antes, las cartas no responden por sí o por no, para mí es un sí total, ¿sí? Para mí es un sí total porque acá esto habla de que tenés que poner tu energía en algo que te permita fluir. Sí, tenés que tomar una decisión, pero a su vez tiene que estar alineada, tiene que estar alineada con que te permitas la posibilidad de vibrar una nueva oportunidad, volver a empezar. Hay algo que se libera, siento que me entró un bichito en el ojo, por eso me tocó. Hay algo que se libera una vez que vos te decidís a tomar esta decisión, ¿sí? Y siento que es súper preparada para este cierre de ciclo y que a su vez este cierre de ciclo te puede súper expandir, ¿sí? Te puede súper expandir e incluso te puede traer un golpe de suerte, ¿sí? Pero para eso tenés que animarte a ese paso importante. El mago, acá, el mago habla de tomar una decisión, de dar un paso importante, ¿sí? Acá. El mundo habla justo. Entonces este trabajo lo dio todo y realmente es un cierre, ¿sí? Es un cierre porque lo dio todo y porque estás para más, estás para expandirte. Y la rueda de la fortuna habla de cerrar un ciclo importante, así que para mí, ¿vale? Esto es un sí total. Sí, Reina, espero que te sirva la respuesta. María Emilia dice, las frecuencias encajan, las frecuencias sintonizan, yo creo en causa y efecto, por eso sé que me tengo que ocupar de lo que emito en todo sentido. Bueno, me parece que María Emilia estaba respondiendo al programa anterior, pero súper sí, Emilia, súper sí, tenemos que cuidar lo que emitimos y si no estamos emitiendo, porque a veces nos pasan cosas que nos sirven de espejo, ¿sí? Entonces, si yo quizás estoy no estoy emitiendo algo, pero igual me llega, significa que lo tengo que sanar en mí. Sí, somos energía y lo que emitimos, lo que decimos, lo que transmitimos, tiene una vibración. Tiene un peso y tiene su efecto, ¿sí? Causa y efecto. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Todo lo que yo haga o diga o incluso piense va a tener un efecto, ¿sí? Y todo lo que sucede tiene anteriormente una causa, ¿sí? Eso es lo que dice la ley de causa y efecto, que para mí es totalmente comparable con la responsabilidad en general. Sí. Así que bueno, muy valioso comentario. Aníbal dice, genial, gracias. Marina pregunta, ¿este año se concreta la venta al negocio familiar? A ver, Valeria dice, gracias, Meli, estaba pensando dejarlo en mi libro próximamente. Bueno, Bella, celebro entonces los cambios y los nuevos comienzos. Y en todo caso, esto es como energía en tiempo presente, ¿sí? Hoy si lo quisieras dejar, estás en un súper momento. En todo caso, más cerca de enero, si querés podés volver a consultar. Vos si tenés ese grande, si estás preparada y te sentís rota por dentro, es como
un súper sí. O sea, yo te aconsejaría, independientemente de lo que te dicen las cartas, que sí. Y en todo caso, para ese momento, estar acompañada. ¿Sí? A tus amigos, tu familia e incluso por alguna terapia de Reiki o algo así que te ayude, ¿sí?, a sentirte firme, a sentirte empoderada. Bueno, Marina Neuwirth dice, este año se concreta la venta del negocio familiar. Bueno, vamos a ver, Marina, cómo está la energía, ¿sí?, para esta venta. Si se concreta o no, no te lo puedo confirmar porque el futuro no se puede saber. ¿Sí? La venta de ese negocio depende seguramente de muchas variables. Así que vamos a ver cómo está la energía para la venta del negocio familiar de Marina. Mientras les saco las cartitas a Marina, les agradezco que estén del otro lado. No se vayan, igual que el programa todavía no termina, pero me gusta siempre agradecer y contarles que Quinta Dimensión existe por y para ustedes. Así que siempre es bienvenida la recomendación, que puedan compartir el programa en vivo o la recomendación o mi Instagram o el de Quinta Dimensión, para que esta energía se siga expandiendo, cada vez seamos más, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces. Este año se concreta la venta del negocio familiar. Bueno, yo siento que en este momento ustedes, no sé si están como pensando que no sale porque están medio bloqueados o porque tienen mala suerte, o porque alguien los envidia. Hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso de pensar que quizás la venta del negocio familiar no se está dando ahora mismo por algo de eso. Yo siento que puede haber alguna especie de bloqueo. Podría ser que haya alguna especie de bloqueo. Pero siento que tiene más que ver con algún proceso personal, ¿sí? De alguno de los integrantes justamente del negocio familiar. En general, siempre tiene que ver con eso, ¿sí? Hay algún bloqueo que me permite llegar a esa meta. Habría que ver quién lo tiene, qué es, pero yo remil siento que hay ahí alguna especie de energía que tiene como ese negocio familiar sujeto, ¿sí? Esto no es para que te asustes, no es para que te pongas mal, es para que puedan justamente tomar cartas en el asunto y ver qué está pasando. A ver, voy a sacar un consejito para vos, para esta situación. Bueno, el consejito te dice algo así, como que quizás es un proceso que no es rápido, ¿sí? Es un proceso que va a llevar su tiempo, pero que está encaminado. No hay que dudar, ¿sí?, de que esto se puede concretar, porque también ahí donde dudo, las cosas se complican, porque ya en vez de pensar que se va a dar, ya abro otro camino, ¿no? Como, bueno, se me puede dar o no, o se puede complicar, o un montón de cosas. Entonces, esta cartita nos habla de que hay que vibrar plena confianza, ir para adelante. Y también cuidado con esas creencias. ¿Sí? Cuidado con esas creencias que te decía, porque hay como una tendencia a pensar que eso viene de afuera, ¿no? A que es envidia, a que el país, a que la economía, todo eso sí, el país, la economía, ya lo sabemos. Pero que hay gente comprando negocios, hay gente comprando negocios, hay gente comprando casas, hay gente comprando casas, hay gente vendiendo lo que se te ocurra y hay gente comprando lo que se te ocurra. Entonces es cuestión de alinear acá, de alinear un poco la energía para dar con ese comprador ideal. Sí, Marina, espero que te haya servido, pero siento eso, siento como que está muy arraigada esa creencia de que es difícil, es complicado. Así que bueno, tenemos que tener mucho cuidado de lo que pensamos, lo que decimos, lo que manifestamos. Y esto, mira, vuelve un poco también a lo que o sea, como una cosa fue llevando a la otra, a lo que comencé hablando de la energía geminiana, ¿no? Cuidado con criticar, cuidado con hablar de más. ¿Cuántas veces
pasa que terminamos decretando cosas aún sin quererlo, ¿no? Que te llama tu tía y te dice, no, qué difícil está el país, la economía, que esto, que el otro, y nosotros que sí, la verdad que sí. No, es lo peor que podemos hacer, ya sabemos que la economía en Argentina está mal, pero no tenemos que seguir enviando energía, o sea, no tenemos que seguir decretándolo. Yo cuando suelo escuchar comentarios de ese tipo, trato de hacer mi cuota de conciencia, ¿sí? Y pienso, tampoco le vas a desautorizar a la persona que realmente lo cree, y pienso, no lo, por dentro, no lo acepto para mí ni para nadie, no lo acepto para mí ni para nadie, no lo acepto para mí ni para nadie. Y ahí sí le digo a la persona, bueno, pero hay que tener optimismo, hay que darle la vuelta, ¿no? Somos argentinos, venimos de crisis en crisis, yo tengo 32 años, y desde que yo era chica, recuerdo que Argentina está en crisis una tras otra, una tras otra, entonces hay que reinventarse, hay que ser positivos, hay que buscar la manera de salir adelante siempre, sea la circunstancia que sea, ¿sí? Bueno, voy a esperar 2 minutitos más, a ver si me llega alguna que otra preguntita. Gracias, Marina, por estar del otro lado y por tu linda energía. Y si no hay ninguna preguntita, ¿saben qué voy a hacer? Voy a sacar 3 consejos, no se vayan porque voy a sacar 3 consejos en general. Ustedes pueden elegir, o si no se animaron a preguntar, está todo bien, y pueden elegir consejo 1, consejo 2 o consejo 3 para llevarse un mensaje adicional o también para las personas del futuro, para las personas que ven el programa grabado. Consejito para Clau. Vamos con un consejito. Clau. Y después hago los 3 consejos generales. Bueno, Clau, siento que estás en un momento bastante decisivo. Estás en un momento bastante decisivo, estás como a full, pensando demasiado, estás viendo qué camino tomar y a la vez siento que no tenés claridad en este momento. Siento que todas las señales, tu intuición, tus guías, la vida, te va como empujando a que tengas que tomar una decisión importante y en base a eso vas a tener que acomodarte. El tema es que quizás no estás vibrando como la claridad que requerís. Sí estás todo el tiempo en una búsqueda constante y el consejo justamente te alienta a que sigas en esa búsqueda, pero bueno, es momento de tomar una elección, porque es como que si la energía está tan repartida, cuesta concentrarla, mismo para la mente, es como demasiado, ¿no? Demasiados frentes, demasiadas cosas, demasiadas opciones, fíjate, ponele vos el rótulo que quieras. Entonces, estás en un momento en el que para crecer, para seguir avanzando, para concentrar tu energía, tenés que tomar una decisión. ¿Sí, Clau? Siento que está bastante relacionado, puede ser a lo económico, a tu casa, a tu familia, a tu cuerpo, ¿sí? Los oros hablan del plano material. Así que espero, Bella, que este consejo te resuene, te sirva. Y como siempre les digo, si te puedo ayudar en algo, me lo haces saber a vos o a quien necesite. Bueno, vamos entonces con los 3 consejitos. Vayan conectando con su respuesta porque la energía viaja. Ya yo estoy por sacar la carta, pero ya la energía ya está predispuesta, ¿sí? Consejo 2, ya estoy despidiendo ya. Consejo 3. Consejo 1. El mundo. El mundo siempre nos, como que nos ayuda a salir de la zona de confort, ¿sí?
La zona de confort es un tema súper amplio para hablar, ¿sí? Pero la zona de confort es tanto cuando estoy justamente cómoda, inmersa en la rutina, no pasa nada interesante, no hay nada que me mueva a desafiarme y a seguir desbloqueando casilleros. Tanto como cuando pienso que no estoy en la zona de confort, atento con lo que voy a decir, y me la paso quejándome, siento que me sale todo mal. ¿Sí? Esa también es la zona de confort. Esto se lo digo porque alguna vez alguna persona me ha dicho, no, pero yo no estoy conforme, estoy contenta, no sé qué. Ah, bueno, pero ¿estás haciendo algo para salir de ese lugar o solo estás quejándote porque es gratis, ¿no? Y los que están alrededor tuyo te tienen que escuchar. No, Reinis. El mundo siempre te va a pedir que reconozcas que estás para cerrar una etapa porque necesitas más. Ya esa etapa en la que estás te queda corta. Entonces, ¿qué estás viviendo? Es para que puedas expandirte, ¿sí? Para que puedas tomar coraje, decir hasta acá llegué y expandirte. Consejo número 2. Tenemos un 3 de copas. Momento de accionar desde el corazón, momento de ir hacia adelante, momento de hacer cambios intensos, cambios profundos que me lleven a tener una vida más plena, más feliz, calidad de vida, ¿sí? A conectar con lo que quiere nuestra esencia y nuestro corazón. ¿Sí? Momento de ir al frente como locos y de transmutar. Consejo número 3, ya había salido esta cartita. Consejo número 3, tenemos 7 de oros. Momento de accionar por lo que queremos, momento de accionar por nuestras metas, momento de buscar la concreción. Todo bien si tengo metas, objetivos, pero tengo que ir al frente, tengo que accionar para eso. Si no me muevo yo por mis objetivos, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Y cuando sale el 7 de oros, nos pide justamente que accionemos para concretar, ¿sí? Con conciencia, dejando de creer que es difícil, que me cueste, que no sé qué, porque con esa mentalidad se complica un poquito más, ¿sí? Entonces, ir al frente acá también. Así que, bueno, Laura Almada, muy bien consejo. Meli Genia, gracias, bella. Así que bueno, hemos llegado al final del programa. Nos vemos el jueves próximo a las 21 horas Argentina con más y más colemos. Y el jueves que viene a Tarot, Oráculo o Qué Pinta. Les mando un beso enorme. Que tengan una hermosa semana. Gracias, gracias, gracias. Adiós. Thank you.